Atención, este vídeo es meramente informativo. En ningún caso habilita al usuario a realizar reparaciones caseras. Las reparaciones deben ser realizadas por personal profesional y cualificado para realizar estas tareas. La manipulación de estos reguladores sin los conocimientos adecuados puede causar serias lesiones e incluso la muerte del usuario. El submarinismo declina cualquier responsabilidad relacionada con el mal uso de este vídeo. Scubapro MK25 DIN. Herramientas necesarias. Este es el kit de herramientas que necesitaremos. Unas llaves fijas, unas llaves Allen, unos extractores de tóricas, kit de juntas, llave de punto, todo tipo de llaves de Allen. Vamos a desmontar una primera etapa MK25 de Scubapro. En este caso, el formato DIN. Previamente ya le hemos quitado los protectores a la primera etapa de plástico y le hemos quitado todos los latiguillos y las segundas etapas. Utilizando una llave Allen vamos a retirar la parte final del asiento. Si no podemos simplemente con las manos, usaremos una pieza para fijar la primera etapa. Usaremos la llave de punto para quitar la parte superior del cuerpo de la primera etapa. Si no podemos hacer fuerza igual con las manos, pues usaremos una pieza para fijar la primera etapa. Una vez desmontamos la parte superior de la primera etapa, la desmontamos y podéis ver que el interior está un poquito oxidado. Tenéis que tener cuidado con el pistón y el muelle que tiene, de no perderlo y retirarlo con cuidado. Ejerciendo una leve tracción, desmontaremos el pistón y el muelle. Con mucho cuidado usaremos el extractor de tóricas para sacar la arandela que tenemos sin rayar el asiento de la primera etapa. Usaremos la parte posterior del extractor de tóricas para extraer las piezas que hay en el interior de la primera etapa. En este caso tenemos el pistón, un muelle, un par de piezas plásticas y una tórica entre medio de las dos piezas plásticas. Es muy importante sacarlas y no dañarlas ni perderlas. Con el extractor de tóricas y con mucho cuidado procederemos a desmontar todas las tóricas de todas las piezas que hemos desmontado. Para desenroscar la pieza que retiene el filtro, usaremos una llave Allen.
Una vez hemos desmontado la pieza que retiene el filtro, pues simplemente sacaremos el filtro. Tras sacar el filtro tendremos un muelle que lo que hace es mantenerlo con un poquito de presión y que no se mueva. Desmontaremos el resto de piezas y de tornillos para poder meter los componentes en el líquido de limpieza. Acabaremos de desmontar el resto de componentes y de tornillos simplemente usando una llave Allen. Espero que os haya gustado este vídeo ilustrativo de cómo desmontar el regulador MK25 DIN de Scubaflow.